Muy bien, hasta ahora damos inicio a Historias de Éxito en Onda Digital Televisión, en simultáneo con Radio de Noticias, y por supuesto estamos con Ernesto, que nos va a contar su historia de éxito y por supuesto los servicios que ellos brindan, una empresa muy importante. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a Onda Digital Televisión. Muy amable por la invitación, gusto saludar. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? Cuéntanos qué servicios son los que ustedes brindan, para que el público tenga una idea de qué vamos a conversar. En mayo de este año hemos cumplido 7 años exactamente. Y brindamos el servicio de mantenimiento de ascensores, reparación y repuestos para nuestros clientes que están con contrato con nosotros, ¿no? Y cuéntanos un poquito, el tema de los ascensores, ¿cuánto ha avanzado el tema tecnológico ahí? Y ahora, hablando un poco de repuesto, que sería una segunda pregunta, ¿hasta dónde abarcan ustedes con el tema de repuesto? Porque sabemos que en Lima, por el descuido de repente, hay ascensores muy antiguos de repente, ¿no? También. Cuéntanos un poquito cómo va por ahí. A ver, empecemos con los antiguos. Los antiguos tienen la posibilidad de modernizarse. En vez de comprar uno nuevo o invertir en uno nuevo que es caro, ese se puede rescatar y modernizar. Para eso tenemos una serie de proveedores que podríamos armar un ascensor sin ningún problema. Cualquier repuesto que no estuviera en el mercado interno lo importamos de inmediato. Eso es lo importante, ¿no? Excelente. Entonces, digamos, se acaba un poco el dolor de cabeza de los dueños, de repente de las empresas que tienen un ascensor antiguo que lo tienen incluso a veces cerrado ya. Se puede rescatar, digamos. Se puede rescatar. Por eso digo, eso se llama modernizar. Se moderniza totalmente. Primero se presupuesta, por supuesto. No se va uno a adelantar a decirle modernícelo si el costo sería lo mismo, ¿no? Pero se ve la posibilidad, se le hace un diagnóstico, se le hace una visita gratuita al cliente, se le hace un diagnóstico gratis, ellos toman la decisión si quieren la modernización o quieren reemplazarlo. Nosotros recomendamos siempre modernizarlo, ¿no? Se puede modernizar. Si bien es cierto, esa pregunta es un poco genérica, pero es importante también saberlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos demora, digamos? Claro, que esto va a depender mucho del estado en que se encuentre, pero un aproximado, ¿no? ¿Cuánto tiempo más lo que demora en repararse un ascensor antiguo? Bueno, si fuera un reemplazo total, tenemos nosotros más o menos 40 días en reemplazo total. Una modernización puede variar en menos días, porque hay que hacerlo bien, y esos son los plazos. Ahora, si de repente hay un ascensor que está paralizado pues un año, ¿no? Entonces ellos podrían esperar 40 días más sin ningún problema. De repente se reduce el tiempo, va a ser como lo encontremos. No podemos adelantar o opinar algo que no conocemos hasta que sea un diagnóstico. Claro, eso es importante. Ahora, el tema de los ascensores en Lima, tú sabes, y lo conversamos al principio, está un poquito descuidado, algunos son bastante antiguos, ¿no? Entonces, en este tema, ¿algún requisito que ustedes pidan, digamos, a los propietarios de alguna empresa, propietarios de algún, centro financiero, de repente incluso también a los temas residenciales, algún requisito en especial? En el caso de edificios empresariales y demás edificios, es importante que ellos tengan un pozo a tierra. Es importante. Pueden tenerlo con su propio técnico especialista, que ponga un pozo a tierra, y para de esa manera proteger al ascensor. Si no lo tuvieran, nosotros tenemos el personal que pone el pozo a tierra, y eso es una medida de seguridad, porque siempre hay accidentes graves cuando no tienen pozo a tierra. Es importante, es una medida de seguridad y recomendación para todos los edificios. Hay muchos edificios que no tienen pozo a tierra. Ahora, algunos te van a preguntar, que no conocen, Ernesto, ¿para qué sirve un pozo a tierra? Bueno, me parece que tú sí lo entiendes. Ahí es donde, por decir, el alto voltaje se escapa por ahí, para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Claro. Esa es una manera de reducir los riesgos. Excelente. Y ha habido accidentes gravísimos cuando no han tenido pozo a tierra. La gente se zancocha dentro del ascensor. La gente tiene mucho cuidado.
Sí, muy bien, ahí está claro entonces para que el público lo pueda entender. Ahora, hablamos un poco de la modernidad, de aquí a esta parte. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología en el tema de los ascensores? Algunos dicen, no, yo no me subo en el ascensor, tengo miedo de quedarme ahí, ya no salgo más. Es decir, cuéntanos un poquito cómo ha mejorado este tema. Bueno, el sistema de seguridad está más garantizado que antes, ¿no? Antes nosotros tenemos ascensores antiguos que los conocemos desde nuestra niñez, pero ahora no, pues el ascensor es un ascensor, es prácticamente una computadora, ¿no? Por supuesto que tiene, pues, sus elementos son bien sensibles, se les da pautas a los clientes para que no transporten material de construcción, que emitan polvo a las tarjetas. Es una recomendación que se les da. No puede uno subir un ascensor como que fuera un camión, meterle ladrillo, cemento, eso no. Por eso los constructores tienen, por la parte exterior del edificio, tienen su sistema cómo subir los materiales de construcción. Ha habido fallas de constructores y por ganarse al vivo, por decir, meten lo que sea al ascensor y reducen, pues, la operatividad del ascensor y le genera un costo de reparación que se puede evitar. Esa es una de las recomendaciones que nosotros le damos a los clientes. Aparte que el ascensor actual se maneja con una tarjeta especial, una tarjeta que tienen los clientes y pueden acceder a sus pisos en forma privada sin que sean invadidos por un extraño. Esa es una manera también de seguridad. Hay repartidores de comerciales que llegan a los pisos y solamente pueden entrar al piso que le autorizan. Entonces sería, pues, un poco incómodo para que uno abre la puerta de su departamento y se encuentra con un vendedor que no lo ha invitado, ¿no? Y que podría ser un delincuente. O sea, en eso interesante. Es la seguridad que se da en los departamentos modernos. Y ahora, Ernesto, ¿eso ustedes lo pueden implementar a los ascensores que ya están en Lima? Digamos, no sé también de cuánto tiempo de antigüedad y puede ser compatible, ¿no? Porque es importante, no, lo que tú indicas, ¿ah? Por eso se llama modernización, pues se puede modernizar hasta ese límite, se puede modernizar. Interesante. Va a depender mucho del costo, se hace una comparación en reemplazarlo totalmente o modernizarlo, se le da el presupuesto, ellos toman la mejor decisión y ahí se salva su inversión, ¿no? Se le puede alargar la vida útil. Es importante eso. Ajá. Ahora, hasta el momento se sigue respetando la norma, Ernesto, tú que eres especialista en el tema, en caso de sismos no se utilizan ascensores, o ya están capacitados para aguantar este tema de los movimientos telúricos. No, siempre es importante no utilizar los sismos, pero ¿quién adivina cuándo va a haber un sismo? Entonces hay sistema de seguridad, dependiendo de la decisión del cliente, que se puede instalar. Un ascensor se puede paralizar, y si tiene un sistema de seguridad que nosotros podemos implementarlo, el ascensor automáticamente abre las puertas y permite el desalojo de los tripulantes, por decirlo así. En caso de no tuviera ese sistema de seguridad, se quedan encerrados en el ascensor. Eso ya depende de la inversión que quiera tener el cliente. Puede haber un corto de luz también, un corto de alto voltaje, y la gente se queda encerrada. Lo que tienen que hacer es llamar a nuestro personal de emergencia, que está a las 24 horas, el personal se acerca y toma las acciones correspondientes y hace que se deslice el ascensor mediante un sistema de frenado que tiene automático, que se deslice hasta el piso que corresponde y se le da la comodidad de salir, ¿no? La gente de todas maneras se va a impacientar, pero esa es la realidad y eso se puede hacer con nuestro personal de emergencia, de inmediato. ¿Los ascensores se piden por modelos actualmente? Sí, hay diversos modelos, hay diversas marcas. Nosotros somos multimarcas. Nosotros somos multimarcas, tenemos todas las marcas. Ahora, por supuesto, dentro de nuestro personal hay algunos especialistas de una marca y otros que se especializan de otra marca. Todos pueden hacer de todo, pero nosotros preferimos de determinada marca, enviamos al que es especialista en esa marca. Entonces nosotros abarcamos todas las marcas y tenemos, pues, proveedores en el mercado interno que puede abastecernos de los repuestos si fuera necesario reemplazar algo. Si no, como le dije antes, se importan de inmediato, ¿no? Ahora, estamos hablando ya no solamente de arreglar, sino de repente podemos pasar al tema de un mantenimiento que es importante. ¿Cada cuánto tiempo las personas tienen que acercarse a ustedes para que ustedes puedan llegar a hacer un mantenimiento a un ascensor? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer un mantenimiento a un ascensor? Bueno, nuestros clientes, por protocolo, ellos tienen un mantenimiento mensual. Prácticamente es obligatorio. El mantenimiento es una manera de evitar
posibles reparaciones costosas. El mantenimiento preventivo mantiene, como se dice, preventivo, mantiene el ascensor con su vida útil garantizada. Y si en el mantenimiento se detecta algún posible falla posterior, se les dice en un informe, nosotros enviamos el informe y decimos en corto, en mediano y largo plazo hay cosas que podrían fallar, se les advierte al cliente, no agarramos una factura y de frente hacemos que ellos gasten por las puras, ¿no? Siempre se les dice. Entonces, es una manera de proteger a nuestros clientes también. Esa es la garantía de nuestro trabajo. Importante lo que tú indicas, porque es lógico, entonces con eso estamos teniendo también toda la tranquilidad del mundo. Ustedes como empresa, que si bien es cierto ya dan el mantenimiento, brindan todo el tema de soporte, incluso cambian, actualizan, modernizan ascensores, cuéntanos en tu experiencia, Ernesto, ¿hay algún momento en que has tenido de repente un inconveniente de ver un ascensor de repente tan antiguo, de no poder modernizarlo? Te digo esto porque a veces nos escriben por el WhatsApp y nos dicen, bueno, a ver, pregúntale, Ernesto, ¿qué podría, hasta cuándo no se puede manejar un ascensor, digamos, ya cuando tienen que cambiarse completamente? Algunos dicen, bueno, yo quiero cambiar algunas piezas, pero hay que cambiarlo a veces completamente. Llega ese momento en que ya el ascensor queda obsoleto. Va a llegar un momento, pero por eso les dije al inicio, primero se tiene que hacer una evaluación y un diagnóstico. Tenemos que uno de nuestros ingenieros acercarse al cliente, hacer la evaluación y darles un informe completo de en el estado que está. Uno no se puede determinar una opinión sin antes verlo, es como un médico. Pues un médico va a un paciente, con mirarlo no puede decirle, salvo que le haga un examen. Es exactamente igual, o como un mecánico de automóvil. Muy interesante los que nos cuentas. Ahora, esta pregunta es importante. Ustedes son una empresa formal, una empresa que tiene años ya en el sistema, en el comercio, en este rubro, pero es importante ustedes como empresa que puedan también alertar a los ciudadanos, a las personas que tienen ascensores tanto en domicilios como en empresas. ¿Cómo podemos identificar una empresa que realmente está capacitada para cambiar, para arreglar, para potenciar un ascensor? Porque lógico, hay empresas también que son empíricas y te pueden hacer el servicio y al final tienes riesgos. Lo barato sale caro. ¿Algo que alertar, algo que reconocer, Ernesto, en este tema? Siempre nosotros recomendamos a nuestros clientes que las empresas tienen que estar formalmente inscritas, pues tienen su RUC, tienen todos los elementos que las definen como empresas serias. Y lo que sí hemos conversado muchas veces con nuestros clientes es que a veces las decisiones de invertir en las reparaciones, en los mantenimientos, no les gusta mucho la inversión, pero cuando uno ahorra, le sale más caro. Entonces hay que tener mucho cuidado en los técnicos informales. Hay empresas serias en el medio que a esas se apunta uno, cualquier cliente, no solamente nosotros, ¿no? Hay otras empresas también. Entonces tienen que hacer primero la administración del edificio, o el presidente del edificio, de la junta, tiene que investigar primero antes de permitir que alguien meta la mano en el ascensor. Porque estamos transportando personas y aquí pues es un riesgo, ¿no? Hay que darle comodidad al cliente y tranquilidad al usuario. Es lo importante. Hay gente pues que vive en el piso 40 y a veces tiene temor de subir al ascensor, ¿no? Y va a bajar 40 pisos y después subir 40 pisos. Entonces, si el ascensor está ok, ese usuario va a estar feliz de la vida subiendo y bajando con comodidad y le da la tranquilidad a su familia y a todo lo que lo rodea, ¿no? María Elena nos pregunta, acerca de Lima, nos dice, ¿de qué depende la velocidad de un ascensor? ¿Hay ascensores que se puede potenciar para mayor velocidad o existe una velocidad moderada ya que se tiene que respetar por normas? Sí, hay una velocidad moderada. Eso es importante. No, acá no estamos en una pista de carrera, pues. ¿Me entienden? Hay un ritmo del ascensor normal. Entonces, por supuesto que la gente quisiera subir un ascensor y a los 10 segundos llegar al piso 40, al sótano, pero hay que tener paciencia y es un trayecto de tranquilidad y el tiempo estimado es el normal, el usual, ¿no? Es un intermedio, ¿no? No, la gente tiene pues unas preguntas importantes, pero que estén tranquilos cuando suben un ascensor y confíen en que los usuarios tienen que encontrar un ascensor en buen estado y dentro del ascensor, para que tengan, es importante este detalle, está la placa de la empresa que mantiene el servicio. Entonces, si ustedes tienen una inquietud, ahí tienen el teléfono de esa empresa
y le pueden hacer las preguntas directamente o las quejas correspondientes que han visto alguna deficiencia. Eso lo hablan con la presidencia de su edificio o el administrador. Siempre hay una persona a cargo. En el tema del mantenimiento, Ernesto, ¿cuál es lo importante que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las piezas que, digamos, se afectan más y que tienen que, obligado, como tú dices, mantenerse de todas maneras de forma mensual? Sí, yo pienso que todos los elementos, después del diagnóstico, se les puede decir, proyectar más o menos cuándo va a ser el desgaste, cuando, en los mantenimientos. Después el mantenimiento permite alargar la vida útil del ascensor o recuperarla. Ahora, nosotros garantizamos un servicio porque también le hacemos una especie de vigilancia a nuestro personal para evitar que no haga el mantenimiento, ¿no? Porque podría ser que alguien entre al edificio, se va a la sala de máquinas y se sienta ahí, pasa una hora y se sale y dice, ya cumplí con mi mantenimiento, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite también darle una vigilancia al personal, exigirle cuando lleguen tomar fotos de lo que encuentran, como en el momento que entra toma fotos, las envía de inmediato, y cuando termine el mantenimiento, envía de fotos cómo lo deja. Entonces, eso es importante porque también el personal lo tenemos chequeado, confiamos en ellos, pero somos seres humanos. Así que sí, en eso, porque a nosotros lo que nos interesa es el cliente, que el usuario esté contento, y para eso tenemos el personal, que se les paga su sueldo, ¿no? Que ellos tienen que cumplir con su obligación y dejar ok a lo que uno les ordena. Me excelente. Parece que sí, me entiendo a dónde voy, ¿no? Muy bien, Ernesto, la verdad, bueno, no me ves, pero me saco el sombrero, ¿eh? La verdad, excelente la forma en que ustedes tienen la seguridad, respetando siempre, como tú has dicho, el punto final, que es el cliente, ¿no? Que es el usuario, porque al final tú lo has dicho también, se transportan personas y hay que tener mucho cuidado al respecto. Hay que tener mucho cuidado al respecto. La hora nos va ganando, pero vamos a conversar también de un tema que es importante, que es el tema de las escaleras eléctricas. Ustedes también creo que trabajan en este tema y que nos puedas ayudar un poquito en este tema también, en tema de mantenimiento, si se pueden cambiar, se pueden, algo parecido a lo que también hemos conversado, sí, en los ascensores, por favor, cuéntanos. Exactamente como el ascensor, se moderniza también. Y una de las cosas que hemos tenido, por decir, en algunos centros empresariales o comerciales, que han sido sorprendidos por algunas empresas, no quiero dar nombres porque esto sería pues un tema de competencia desleal, pero hemos tenido una vez una entrevista con una empresa comercial y que llegaban dos operarios y hacían mantenimiento a cuatro ascensores y a dos escaleras automáticas. Eso es imposible. Es imposible. Yo fui, me entrevisté con la gerente de ese centro y le expliqué que no debía ser así. No puede ser así. Nosotros enviamos un equipo completo, por lo menos de 6 personas. Es imposible que uno o dos hagan ese trabajo. En las escaleras eléctricas tiene que haber uno arriba y uno abajo. ¿Cómo se controla? Es imposible, ni Superman lo repara. Entonces, no se puede engañar a la gente y sorprenderlos, ¿no? Porque la gente paga su dinero o presupuesta un costo para tener un buen servicio, no que los engañen, ¿no? Entonces, yo no voy a dar nombres de empresas, porque a mí no me gusta competir deslealmente con la gente. Pero esas son las advertencias que hay que darles a los empresarios, que cuando tienen varios ascensores y un par de escaleras eléctricas, ahí son 6 elementos, tiene que llegar un equipo completo, no 2 personas. Eso ya sería una mentira. Alguien que llegue y dice, yo lo hago todo, mentira, eso es mentira. Entonces, por eso que los servicios están mal ejecutados. Entonces, ¿a quién reclamarían ellos si ellos mismos han contratado a esa gente? Excelente, excelente. Ahora, un poquito más en el tema de las escaleras, que nos llegan algunas preguntas. ¿Cuáles son los temas de seguridad que uno tiene que tomar en cuenta para el tema de las escaleras? Cuéntanos un poquito, Ernesto, en este tema, porque incluso ha habido accidentes de personas en escaleras eléctricas. No, justamente por eso que se envía un equipo. Hay uno arriba y uno abajo y hacen la revisión total de la escalera y su mantenimiento. No te puedo explicar las técnicas que aplican los ingenieros mecánicos o los electricistas. No, me refería un poco, no al trabajo que ustedes realizan, porque ya nos has contado que sí, definitivamente cómo se tiene que hacer, sino me refiero al tema de seguridad en el uso, mejor si me explico mejor, al uso de las escaleras por parte de los usuarios, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones.
Los usuarios saben que tienen que subir una escalera a transportarse, no a jugar. A veces suben niños, permiten que los niños metan la mano a un extremo. Hay que tener mucho cuidado con las personas cuando llevan familia, ¿no? Que vayan con calma, que disfruten del transporte y que no es una escalera para jugar. Esto no es un parque de diversiones, es para transportar y es importante que las personas estén alertas cuando están con sus niños. Porque nosotros hemos notado que hay personas, adultos, que están hablando por celular con el niño al costado y se despreocupan del niño. De repente el niño voltea y se cae, ¿no? Y eso ya no es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad del familiar, del adulto. Esa es la recomendación que le podemos dar, porque el uso es ya responsabilidad de ellos en ese momento. Ahora, Tienen que claro, evitar las empresas. Tienen que en el evitar tema las de empresas. objetos, Ernesto, tú sabes que las personas, bueno, a veces el peruano, como tú ya lo has mencionado, no trabaja y no hace las cosas como tiene que hacer, ¿no? En el tema del traslado de objetos, por ejemplo, ¿qué se puede llevar en una escalera eléctrica? Porque algunos dicen, bueno, termino cargando muchas cosas también, ya lo uso como ascensor. Hay paquetes que se permiten, ¿no? Yo no quiero describir bien las cosas porque sería un poco entrar a la situación familiar, pero eviten transportar materiales de construcción, eviten eso. Hay mucha gente que sube con su bolsa de cemento, con su lata, con material, de repente están haciendo una ampliación en la parte alta y los constructores suben con el material de construcción, el polvillo del cemento, tanto en el ascensor como en la escalera eléctrica, les produce pues un malestar al mismo elemento que se está reparando, ¿no? Y les produce gastos al usuario de ese transporte. En eso hay que tener mucho cuidado. Tanto los ascensores como las escaleras son pues, sensibles, ¿no? Y más los ascensores, ¿eh? Más los ascensores, que son los más importantes en este caso, ¿no? Por lo menos la escalera está visible a la persona, ¿no? Y el ascensor está encerrado. Entonces, en ambos hay que tener mucha precaución lo que transporta. No es un camión de material de construcción. Pues. Se lleva sus elementos, su bolsa de compra, cuando uno hace compras en supermercado, en los centros comerciales, ¿no? Eso no es ningún problema. ¿Cuánto demora un mantenimiento para una escalera eléctrica y cuánto demora instalar una escalera eléctrica? Bueno, la instalación sí son varios días, ¿no? Igual que un ascensor. Un ascensor también se instala, ya les dije, entre 30 y 40 días un ascensor nuevo, ¿no? Igual son las escaleras. Ahora, el mantenimiento durante varias horas se hace el mantenimiento en un edificio X, ¿no? Con todo el personal que está ya totalmente capacitado para ello, ¿no? No podemos medir el tiempo porque se hace el trabajo como debe ser de manera paciente, ¿no? No estamos a la carrera en realidad, ¿no? A veces la gente no entiende eso, pero tienen que tener un poco de paciencia y hay elementos que tienen que tornarse con mucho cuidado. Y para eso tienen que confiar en las manos de especialistas como nosotros, como nuestros ingenieros mecánicos, que son los que prácticamente les van a dar la garantía de su tránsito en forma tranquila, ¿no? Y segura. Muy bien, excelente. Ha quedado claro entonces la explicación. La verdad, nos has ayudado un montón. Teníamos muchas interrogantes justamente por este tema que así no se tocan en los medios de comunicación y que son importantes viniendo de personas especialistas como ustedes para que el público pueda tener en cuenta de muchas cosas el tema de mantenimiento, cada cuánto tiempo se tiene que realizar, porque a veces tenemos ahí el artefacto y no lo utilizamos o simplemente no le estamos dando el mantenimiento y entonces eso puede causar un problema después para el tema de seguridad de traslado de las personas. Cuéntanos, Ernesto, cómo podemos ubicarte, tus números telefónicos, tus redes sociales, hay que sacar una cita, ustedes te toman un tiempo para poder acercarse a la empresa, poder hacer las verificaciones del caso. Cuéntanos un poquito cómo es esto. Pueden comunicarse al 965-030-965 directamente con la gerencia. Y si no, estamos en las redes sociales con accesorios y ascensores con nuestro nombre, nos ubica fácilmente. Y el teléfono es una de las cosas más ágiles, ¿no? Directamente son atendidos y para lo que deseen. Y ya saben, nos comprometemos nosotros a hacerles un diagnóstico total, aunque tuvieran otra empresa a cargo, les hacemos un diagnóstico totalmente gratuito. No se les Excelente eso. cobra. Muy bien, eso está interesante también. Ahí están los números en pantalla para que ustedes puedan tomar nota, están los Perfecto. correos electrónicos, las redes sociales también, y van ustedes a tener un servicio a uno.
a uno, eso es lo importante. Y ustedes han escuchado bien la entrevista, Ernesto nos ha recalcado mucho el desprendimiento que tienen por el público, por el usuario, que es el final, el que está llamando, por supuesto, por el servicio y el más importante. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta teoría que nos has dado rápidamente y que es importante, por supuesto, tener en conciencia para poder tener al día estos tipos de elementos que nos ayudan mucho para el traslado. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable por su invitación. A ti. Vamos a la pausa, continuamos con más.